Hey, moradores, aquí el equipo Palanders. Nos encontramos en la compañía de la caravana de Cresta Azul, ubicada en Apalache. En esta oportunidad les vamos a traer una guía del nuevo evento llamado Copiloto. Comencemos. Primero nos vamos a dirigir al túnel este del Big Ben, que es el límite de la edición salvaje con Watoga. Vamos a hablar con Vinny Costa y él nos va a dar la chance de activar el evento. Has venido a trabajar, hablemos. Si solo quieres cotillear, largo. Justo a tiempo. Tengo un grupo que está a punto de salir. Kiran, Eugeni, en marcha. Todo el que quiera ganarse unas chapitas, se meta en el túnel. Una vez terminemos de hablar con Vinny Costa, el evento se va a activar automáticamente. Este evento lo puedes activar manualmente cada hora o 45 minutos, dependiendo de cuánto te hayas demorado en el evento. Una vez que ingreses al túnel, listo. Evento copiloto. Solo queda esperar a tus compañeros e iniciar el evento hablando con uno de los dos guardias de caravana. Bueno, este viaje va a ser divertido. El objetivo del evento es muy simple, solo tienes que escoltar a las caravanas hasta el final del túnel. Si llegan con más salud los Brahms, mejor va a ser la recompensa. Adicionalmente, puedes recuperar los suministros perdidos de los eventos fallidos anteriormente. Si recuperas estos, puedes conseguir loot del evento. Estos son los suministros, aparecen en unas cajitas azules. Hasta este punto debes conseguir un suministro. Recuerda que las águilas de sangre van a atacar la caravana. También guineros topo y rata topo. Pero siempre tienes que tener cuidado con las ratas topo y los perros salvajes. Estos pueden pasar desapercibidos y pueden atacar directamente a los Brahms. La estrategia que usamos aquí en el equipo Palanders es dos o tres jugadores cuidando las caravanas. Y en mi caso yo salgo a abatir a los que encontramos en los túneles. De paso que busco los suministros. Recuerda que hasta este punto debes haber encontrado un suministro. Pensaba que nos atacarían con tanta fuerza, si no es un cargamento tan grande. Eso nunca le ha importado a esa gente. Más vale que no bajemos la guardia. Supongo que eso significa que esto no va a mejorar. Ni de casualidad. Mantened la formación. Un punto adicional es, si es que no has abatido a todos los enemigos de los túneles, los Brahms no van a avanzar. Y si los enemigos lanzan granadas, los Brahms van a salir corriendo. En este punto te vas a enfrentar a un gran número de águilas de sangre, y también a su líder. Recuerda siempre cuidar a los Brahms, ya que estos van a estar tirando granadas. Si utilizas bats, puedes reventar las granadas en el aire. Adicionalmente, el líder de las águilas de sangre tiene una minigun, y es legendario. En este punto tienes este túnel. En este túnel aparece el segundo suministro. Puede aparecer o bien al ingreso, a este túnel de la derecha o el de más adelante a la izquierda. Una vez que hayas abatido a las águilas de sangre, incluyendo a su líder, puedes abrir la puerta de carga, pulsando ese botón en la parte superior. Lo que puedes hacer a este punto es o bien abrir la puerta, o esperar y recoger los dos suministros si a este punto todavía no los has encontrado. Si todavía no has apretado el botón, no van a venir más águilas de sangre. Recuerda siempre explorar todos los túneles y abatir a los enemigos para seguir adelante.
Si te adelantas demasiado en el túnel, vas a encontrar estos muros de concreto, que más adelante las águilas de sangre van a destruir. Si es el caso, ya se encontró el muro de concreto, procura volver una vez que el muro de concreto haya sido reventado, ya que puedes encontrar el suministro dentro. Y solamente no te ha aparecido porque te has adelantado. A este punto va a aparecer un pequeño número de águilas de sangre. Aquí es donde ya debes haber encontrado tu tercer suministro. Una vez que acabes con las águilas de sangre, los Brands van a correr hacia la brecha y vas a completar el evento. Eso te da unos cuantos segundos para encontrar el cuarto suministro, que lo puedes encontrar a lo largo del túnel, bien a la izquierda o bien a la derecha. No tiene un spam fijo, ya que cambia por cada evento. En este caso, el suministro apareció a la izquierda. Tony ya lo está agarrando. Es dentro del túnel. Y listo. Tenemos el evento copiloto cumplido. Ahí tenemos las recompensas, incluyendo las notas del tesoro. Una vez que hagas repetidas veces este evento, puedes encontrar loot distintivo. Puede ser la mochila de la caravana, la máscara de gas de la compañía, el traje de la caravana de Blue Ridge y la bandera de pared. Son los loots que hemos encontrado. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales.